La Corte Suprema mantendrá indefinidamente los límites de la era de la pandemia a la inmigración, frustrando las esperanzas de los defensores de la inmigración que han estado anticipando su fin esta semana. Cabe mencionar que cientos de inmigrantes tenían la esperanza de que terminara el título 42. En un fallo del martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada. Según la orden del tribunal, el caso se discutirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces decidan el caso. Los límites se establecieron bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. Bajo las restricciones, los funcionarios han expulsado a los solicitantes de asilo dentro de los Estados Unidos a 2.5 millones de veces y han rechazado la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Las restricciones a menudo se denominan Título 42 en referencia a una ley de salud pública de 1944.